Hola, hola chicos y chicas, bienvenidos a Canal Desastre. Estamos en la casa del jugador, de casa bella esta. Aquí donde está el desafío de foto, veis el pingüino ese ahí arriba, pues eso. Esto no tiene que ver con lo que vamos a hacer ahora. Estamos en verano. Temporada de lluvias, ¿no? Temporada de lluvias. Y serie 15, Forza Horizon 5. Vamos a ver si encontramos un tesorito, lindo tesoro. Se llama temporada de conducción y dice la pista del tesoro. Conduce a casa para pasar estas vacaciones al volante de un fabricante famoso de color verde. Es una tontería y un despiste y una mala traducción. Esto, famoso de color verde, fabricante famoso de color verde. O lo han hecho aposta para despistar y es que no sé por qué hacen estas cosas de engañar a la gente. ¿Por qué engañan? O es la traducción que está mal y ya está. No se refieren a que el coche tenga que ser verde, aunque ponga ahí verde y todo eso. Si es que no, si es que... De todas maneras, la pista es que... La verdadera es que hay que hacerlo con Aston Martin. El color da igual, lo que el verde se refiere yo creo que es que... Aunque son coches enormes y no sé yo por qué quieren significar o creo yo entender que... Apuestan por lo más lo ecológico, pero con estos coches tan grandes, Aston Martin y todo eso... Tampoco es que tenga mucho eléctrico ni nada, ¿no? Ni híbrido ni nada, yo qué sé. Yo creo que el verde se lo atribuyen a lo ecologista. Pero Aston Martin yo no lo creo, son coches grandes. Y ya veréis que no tiene que ver el color verde del coche con nada. Lo que sí veis es que atrás pone el símbolo de Aston Martin. Conduce a casa. No hace... Joder, ¿cómo estoy? ¿No? De lo mío. No hace falta... Nada, conduce y ya está, a casa, eso es igual, no está la casa, mi casa, teléfono, cambiar de auto, vamos a Aston Martin. Aston Martin, está aquí. Vale, me gusta este, bueno, no sé, no es verde, es blanco, ¿veis? Aunque también podría intentar usar este, rojo, pero vamos, este mismo, me gusta este para hacerlo. Bueno, mi teoría es esa, pero a lo mejor no hay esa teoría. A lo mejor no vale cualquier Aston Martin, pero vamos a ver. Este, blanco. Aquí de verde no tiene nada, ¿eh? Y de ecológicos, bueno. Yo soy más ecológico. A ver, subir al auto. Vale. Pues me voy a la autopista mismamente, para no complicarme mucho la vida. Venga, autopista, aquí está. Aquí está la autopista, pues desde aquí mismo, yo qué sé. Que por carretera también vale. ¿Por qué estoy apuntando? ¿Para antes o para atrás? Que yo me estoy diciendo un lío. Me hace muy bien la gente. Incluso voy a hacer la rotonda, anda. Voy a hacer la rotonda. Ok, a ver, que no, madre mía, qué loco. Es que tiene un tacto muy raro. Mira, aquí está encima de esto. Madre mía. Mira, rotonda por aquí. Quiero rotonda, tú aquí. Vente, mira, venga. Empieza al revés para marear a la gente. Creo que no voy a hacerlo ni en carretera. Aquí mismo. Dando vuelta aquí como un tonto, perdido. Estoy. A ver, y encima a ver si me hago el tacto del coche este. Bueno, pasa que va a ser muy monótono, ¿no? Un ratito aquí. Madre mía, que no tengo que usar este en carrera, aunque yo lo he usado alguna vez, pero no sé dónde, no veo hecho con esto. Esto tiene que ser tu bebé también, está en mi coche. Están esperándome para darme un golpe, ya sabéis. Yo, pues no sé, es que mira, ahora gira demasiado, luego no gira. Qué bien este coche, tengo que ir frenando aquí, claro, es que también la rotonda, que queréis. No estoy seguro tampoco si voy a romper esto antes de acabar o no. Voy a destrozar esto. A lo mejor hay que pisar una velocidad determinada, ¿eh? Que tampoco... A ver. Sí. Ya llevo unas cuantas vueltas, ¿eh? Esto es mareante. A lo mejor hay que pisar 300, yo qué sé, o 200. Es que no he pillado nada de eso. ¿Cuánto tiempo llevaré? ¿Cuántos kilómetros aquí? ¿Cuánto? A ver,
Madre, me estoy mareando, Me estoy mareando. No di vuelta aquí. A lo mejor estaba a puntito de salir esto, pero... Esto es un invento mío que me he hecho yo. Dice, si este coche no vale, ese coche no vale. ¿Por qué no? Decime por qué no. Decime por qué no. Sí, me lo parece. En Oriente. Venga, venga. ¿Por qué no vale este coche? Contadme. Todo, la vida humana. Bueno, pues... No todo vale en la vida. Habrá que mejor llegar a cierta velocidad. Digo tú. Mira, quítate ahí. Quita. Qué manía tiene por si delante, ¿eh? ¿Por qué van por el otro lado? Madre mía. Bartolo, que te mata. Ay, tiene que venir alguno, siempre. Siempre tiene que venir alguno por ahí. Quita. Venga, vámonos. 300. Somos 300. Y pico, 300 y pico. Arriesgado, sí, ya lo sé. Ya vendrá pronto alguno para darme un golpe, golpecito. Aquí está, desafío completado. Pues yo no estoy seguro, la verdad es que no estoy seguro si hay que hacer a toda leche, aunque un rato, a lo mejor mantener unos cuantos segundos, 300, 200 y pico. No estoy seguro realmente de lo que piden. No estoy seguro. Pero vamos, si por si acaso curar un salud y pillar un coche rápido de Aston Martin, el color da igual. Y métele un poquito. Eso de los círculos que he hecho no vale para nada, a lo mejor. O si ha contado kilómetros, no lo sé. A lo mejor ha contado y son. Yo que sé cuánto habré hecho de kilómetros. Pero vamos, hacerlo de la recta de la autopista. Yo, mi consejo sería ese. Hacerlo de la recta y. No sé, si queréis probar con un coche despacito. O como sea. O... Por probar no pasa nada. Hay que probar cosas. Bueno. Vamos a ver dónde está la... bueno, mirad que hemos recorrido... Aparte de esto, la vuelta que da aquí. La vuelta que da la vida. Hasta aquí, más o menos, hemos llegado. A lo mejor ha contado. Y entonces habríamos hecho... Pues, a lo mejor hasta aquí, o yo qué sé. ¿Qué puede ser? 3 o 4 kilómetros, 5. No sé si es por velocidad o por... distancia, la verdad es que no lo sé. Conducir, es que tampoco dicen cuánto ni nada. Se inventan una cifra y, o una tontería. Es que no son pistas tampoco reales, son una mierda. Perdón por la palabra. En fin, vámonos a la otra pista. ¿Qué pasa el mapa? ¿Qué pasa con el mapa? Estaba yo aquí, no. Ah, pues está aquí, mira. Aquí. Alto las cabras. Anda, pues si tenemos algo. Hoy si tenemos. Encima, mirá. Hay un símbolo ahí de tesoro de otras veces, ¿no? No, eso, bueno, ese símbolo pone... No, es verdad, que estoy ya despistado. Siempre está ese símbolo. Pero esta vez me puedo poner en el centro. Más o menos. Lo que pasa es que no veo aquí dónde está la flecha, porque ahora mismo me salto de una a otra. No hay precisión aquí. Pues bueno, a la golea mismo. Ahí me voy a poner. Centro. Que, no, es que me gusta a mí ponerme en el centro, que yo que siempre los tesoros me pongo lo más cerca de hacer el centro posible. Vale, no he mirado. Ver pista del tesoro. Sí, señor. Vale. Encuentra el tesoro. Eso es un auditorio. Un auditorio. Una especie de auditorio. ¿Os suena algo? ¿Os suena algo? A mí me suena algo. Me suena algo. Lo que no sé si... Estaba... Eso estaba en el interior. En el interior de la población, creo que es. No me acuerdo si por aquí. Eso, hacia eso verde o. En una calle esta. Me parece que hay como una especie de. Pues eso, de auditorio. Que me chocó a mí en mis tiempos. Aquí creo que. Aquí. Me chocó a mí en mis tiempos porque digo, he visto entre la tierra un auditorio aquí. Qué pueblo más cuco, ¿no? Mirad dónde está el tesoro. ¿Lo ven ustedes? ¿O no lo ven ustedes? Y aquí, regalito, está bien el pueblo este. Pues mira, ahí está la cosa. Esto da igual con el coche que lo hagáis. Bueno, romperlo. Yo creo que cambiando no daría igual romperlo con el coche. Me parece que además lo he hecho alguna vez así también. En fin. Pues aquí está, ¿lo veis? Bien, pues. Yo también lo veo.
Cofre del tesoro encontrado. Encontraste 100. Pero siempre cuestan encontraste 100 para tontería. En fin, los fallos del juego. Vale, pues aquí lo tenemos. Lo teníamos. Ok. Vete aquí a ver si rompo algo. Pues si me deja, si me deja. Bien. Me rompe. Rompe. Bien, ya está. Shh, quieto. Lista de reproducción. Ya está. Completado. Pues muy bien. Pues el resumen, resumidamente, yo qué sé. Un Aston Martin y la autopista mismo. Conducir. Si queréis probar con cualquier Aston Martin, pues yo qué sé. Es que, claro, eso que he hecho yo de dar vuelta, no sé si ha influido, ¿no? Para contar si eran iba por kilómetros las cosas, pero es que no dicen kilómetros y nada. Tienen que decir, conduce, como siempre, pone 5 kilómetros o yo qué sé. Es que esto es un rollo. Esto del tesoro, hay veces que las pistas son bastante súper claras y otras veces, nada, como ahora, que ha sido green, que tiene que ver verde con lo que hemos hecho. Si el color no es verde, pues es que no es verde la cosa. ¿Claro? No era un coche verde lo que pedían. Mira, es que está el tesoro, tesorito, pipi. Aquí, al lado de la Goliat, en el apartado, aquí en un camino de tierra. Ahí está. Pues ya está. Pues mucho rollo y pocas nueces lo que he hecho ya. Lo de los círculos, olvidados de ellos, quizá lo corte. Porque no sé. Pero vamos, a lo mejor vale para. Es que si son kilómetros, pues. Que hay kilómetros como te la gana. En fin, que muchas gracias por verme. Cuida mucho. Salúdete.